tomorrow gonna be a big day. 19th of November, the Garifuna Day. The time that has migrated from St. Vincent to get here. Honduras, Guatemala, and Belize City. You know, they're gonna celebrate that day tomorrow, then they will have a lot of eats and drinks in the park. You know, likewise today. You know, today and tomorrow gonna be a Pacific Day. You know? Well, this celebration means a lot to me because I'm a Garifuna, you know what I mean? And from the time I born and grow, it's the same old story. You know, so it's a culture that every year at the same time we look out for it. Usually in Garifuna settlement day, in the morning, 6 o'clock, we go to the pier. We usually have like boats out in sea, you know, showing the first day when the Garifuna arrived in PG. You know, that's what we call the reenactment. After they come in, yeah, I grant permission, you know. But then 3 times they were denied. You know, so they came back and finally they gave them the permission to land here in PG. So that's how the Garifuna came about, and they just went doing farming, doing fishing. Then after that, we do a parade, which then we go around town. Then the last stop we make at the church. So they have a mass for like an hour and a half of Garifuna church. And after that we go to the park, and that's where everything else continues from there. You hear drumming, you see like dancing. Good Garifuna food, hodot, tapo, cassava, you know. Also the different types of pudding that the Garifuna people made. Thank you.
la punta en ese tiempo, cuando estos ancestros, si se tocaba en los velorios y en los novenarios, era por una alegría, por entregar un espíritu que ha marchado al más allá y por recibir otro nuevo que está naciendo. No importa en qué parte, en qué lugar sea, pero primera vez que sea nuevo, que viene hacia otra nueva vida. Punta siempre tiene vida, está en los velorios, puede ser de cuerpo presente, fin de novenario, está en las ferias y también está en Navidad. La punta pasa de ser esa ceremonia a un baile popular interpretado por bandas no garífunas. Lo que se llamó punta rock, en realidad quiere decir punta tocada con bajos, baterías y guitarras eléctricas. El día que fue la última vez que tuve la oportunidad de ver a mi papá, fue mi primera vez tomando el tambor de nuevo juntamente con mi hermano a la hora que a mi papá ya lo estaban colocando dentro de su bóveda. Ahorita mismo estoy tocando parranda. Para mi persona, parranda es un festejo. Puede ser en el lapso de tiempo de abierta las velaciones. Lo otro es, por ejemplo, diciembre. Diciembre, Navidad, uno se sale un poco de casa en casa. Pero ahorita parranda, un cumpleaños, se llama Juan Carlos, vamos, quiero parranda. Actualmente. El yankunú, el guanaragua, es una vivencia bastante linda, porque ahí es ese ritmo significa bastante, identifica más al garífuna más que todo, porque el guanaragua fue una obra de los ancestros antes de que, durante su tiempo, para no ser esclavizados, usaron esos atuendos del yankunú y para poder trasladarse donde estaba y mantener la cultura que nos trajeron hasta acá.
Nosotros trabajamos con el libro. El libro no se llama Moros y Cristianos, sino el verdadero nombre del libro es La historia del emperador Carlomán. Sabemos que era un emperador español y que los turcos eran los moros. La historia no es autónoma de la raza garífuna, pero la adoptamos. Palo de Mayo era algo que se celebraba en Inglaterra y aún después de la liberación de los esclavos, los nativos comenzaron a también celebrar Palo de Mayo. Se adulteró la original música, canciones inglesas con el ritmo afro-antillano. Si hablamos de Palo de Mayo, siempre decimos Mayayao o decimos Tulululu y siempre son las mismas canciones, aunque salen nuevas versiones. Comenzaron con Mayaya, la cerquí. Mayaya perdió su llave y ellos no sabían por qué. No sabían el por qué diciendo eso, pero hacían ese lírico. Y yo les dije, ese árbol no da fruto, por eso es escogido de nuestro bosque como el palo de mayo. Porque la presentación del palo de mayo es la fertilidad. Gentify has ended and got me going crazy. Then the fire had ended, the blue film and got me going crazy. Then the fire had ended, then got me going crazy. Then the fire had ended, the blue film and got me going crazy. If I put on a shirt, fire, put on a belt, fire, put on a jacket, fire, everything is fire, fire, fire love, fire, fire everywhere, fire, everything is fire, fire. Juega. Esas canciones están perdidas, yo las reviví. Mayaya, Las Piquí, Rido, Awedon, Su Pan de Table, Sopa en la Mesa, Tululú Pasanda. Todo eso está en mi LP. Y yo soy el primero que sacó un disco para Luffy. Sin de fire at ended, then got me going crazy. Sin de fire at ended, then Luffy, then got me going crazy. Then the fire ended, then got me going crazy. Then the fire ended in blue field, then got me going food. If I put on a shura, fire, put on a bell. Crecí oyendo esas canciones. Cuando los esclavos, cuando sacaban su cosecha, entonces ellos celebraban con esas mismas canciones. Fíjate, ellos cantaban esas canciones. Con un palo ahí puesto, ahí tiene piña, naranja y todo eso, la fruta que produce el Bluefield. Así lo cantaban alrededor del palo. Yo, ¿cómo llamaría el ritmo eso? La cosa, yo lo llamaba sabor. Tulululu pasanda, galamare pasanda, la de mai pasanda, pas pas pasanda, seferina. A la de mai pasanda, la pejalo mai pasanda. Uina pejalo mai pasanda, a la de mai pasanda, salvation is here. A la de mai pasanda, masha galo mai pasanda, pas pas pasanda. Happy.
durante mucho tiempo la región del Caribe costarricense estuvo desconectada del resto del país. En la provincia de Limón se mantienen y se reproducen una serie de expresiones musicales o ligadas a la música, como es obviamente el calipso. El afrodescendiente limonense habla inglés, ¿verdad? Porque viene de las ex colonias británicas en el Caribe. Entonces eso genera un calipso, una tendencia al calipso bilingüe, ¿verdad? Donde interactúa el español con el inglés. That ugly mosquito from Venezuela by over Colombia pitching Panama in come Costa Rica and bite my sister and him bite of me, yes, him bite of me. You remember that? Creo que el calipso limonense y el calipso panameño han estado interactuando durante mucho tiempo, ¿verdad? La diferencia es que el calipso panameño se graba y el calipso limonense no se graba hasta mucho tiempo después. Entonces, cuando empiezan a grabarse los discos del calipso panameño, empiezan a oírse en Limón, en las emisoras de radio, en las casas, la gente los tiene. Sancuna, sancuna. No me pica mal, cura la cura, bite me no more, cura san cura, no pica me más, no pica me más, no bite me no more, no bite me no more, vaya, san cura. A veces así es como canta mamá. Cuando yo comencé, yo tenía mi radiocito y en ese tiempo había un emisora que se llama RPC, Radio Panamá. Y yo, cada día, en eso el calipso era muy, muy fuerte en Panamá. Y había mucho lard, mucho lard. Lard, Kitty Lard, Dimple Lard, Panamá Lard, this. Bueno, todos esos Lard habían, ¿no? Lard Cobra. Sí, hay un calipso bocatorio. Yo creo que uno de los más grandes exponentes del calipso a nivel nacional es de Boca, que es Lord Cobra. Ya vino el señor Cobra, que yo nunca me olvidé de ese señor. Ese señor me enseñó a cantar todo lo que yo quiso cantar, papá. Walter Ferguson, el más grande calipsonian de Costa Rica, nació en Boca en 1918. Varía mi opinión, son maybe right and some maybe wrong. Calalo, everybody love Calalo, me sé. Everybody, any good for your belly and any good for your back. And sometimes when I go to a house, I sing it how I feel. I say, good for your belly, good for your back. If you think I lie, go hard, my stomach gets calalo. I love to sing from when I was small, and I used to hear the Calypsonians, they sing and compose. So I do the same, but I make songs of what I see around. Se hacía las ruedas donde se concursaba libremente y uno contra el otro tratando de improvisar quién improvisaba mejor. Uno se muere y otro se queda. Okay. Eso es, así comenzó el calipso. Porque la cosa es que yo debo enseñar que yo soy más hombre que usted. Yo canto más lindo que usted. Yo puedo echarle palabras más pesadas a usted. Y no llego a aguantar eso. Sometimes a man come around, I don't know him, Panamanian, but when they hear about me, they attack me, and I beat them. Tenemos que recordar que el calipso no era muy bien visto, porque prácticamente era valga la redundancia, practicado por
en su mayoría gente que no trabajaba, que estaban de balde, gente, jóvenes adultos, que se supone que debían estar trabajando y estaban en la esquina vacilando y piropeando y improvisando pregones, rhyming, le decían. Mr. Bosco, I nice that you like the thing, but you don't know what's going on. Them shoot one of my band man, and because of all that last night it happened, so believe you, me or not, right now in the band we're having problem anywhere you go. Problem, problem wherever, problem wherever I go. Can't even have time for. Tú no estás sabiendo lo que está pasando. La gente acá está ni que gozando. Está el señor ahí con la cuestión que está manejando. Tiene una cara de que está. ¡Ey! Con ese señor vamos a tener el problema. ¿Dónde vaya yo? Problema. Me sigue tanto. Problema. ¿Dónde vaya yo? No tengo ni tiempo para calipso. That's all. Muchas gracias. On dit Haïti, on dit vaudou. Ça veut dire Petro, Ibo, Congo, Yanvalou, Rada. Et tout ça, ce sont des rituels différents. Et à l'intérieur de ces rituels, il y a encore plein de rythmes différents. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que même quand on parle d'un rituel, il y a plusieurs styles différents à l'intérieur de ce même rituel, selon qu'on soit au nord, au sud ou à l'est du pays. Là, c'est des chants, des danses et puis des codes aussi. Les rythmes rada se jouent avec trois tambours. Second tambour et le premier tambour qui est le tambour soliste. Et chaque tambour a un rôle bien spécifique de la musique. Ça veut dire le maman tambour, c'est le tambour soliste, donc qui joue la mélodie. Le second tambour, c'est le tambour harmonique qui joue l'accompagnement harmonique carrément. Et le premier qui est l'instrument basique qui est comme un métronome qui garde le rythme. Thank you.
del fogón, hoy candelo fuma, hoy candelo bebe. Hay que repasar viejo candelo, hay que ya vino a trabajar en el nombre de Dios Padre. Ay, oye, Espíritu Santo. Ay, sentinela, sentinela, ay, se le fue la mujer de él, ay, se le fue con un bombero, ay, ella lo que quería, hoy que le apagar el fuego. Ay, ay, el mar andando, ay, me encontré con un marinero, ay, yo le dije al marinero, hoy vamos a la sociedad. Yo le dije al marinero, hoy vamos a la sociedad. Ay, dice que el candelo es malo, hoy candelo no es malo nada. Ay, ¿dónde pasa candelo? Tenemos festividades que van desde enero a diciembre y muy especialmente las que están relacionadas con el santoral de la Iglesia Católica. O sea, cada día se celebra el día o el natalicio de un santo de la Iglesia, y como las tradiciones están mezcladas, hay un sincretismo cultural entre la creencia y la cultura africana y el catolicismo impuesto en la esclavitud. Entonces, tenemos que todas esas celebraciones durante el año abre un espacio para que la tradición africana también se verifique ahí en ella. Esas manifestaciones son llevadas a cabo por hermandades, en muchos casos, o cofradías, que tienen toda una jerarquía, toda una sociedad con rangos y obligaciones bien establecidas, y hacen celebraciones en las cuales abren la participación a todo el mundo, brindan comida de manera gratuita, brindan bebidas. Los músicos, en el caso de los músicos, ellos tienen garantizado durante una fiesta, aparte de un humilde pago, toda la comida y todo el ron, sobre todo, o la cerveza, que se beban en una ceremonia o una festividad, que por lo general dura 12 horas, en el caso de las expresiones rituales, sobre todo. Se presentan casos de personas que vienen y quieren hacer una fiesta en su casa de Atabal y nosotros se la hacemos, según tienen el número de nosotros y nos solicitan. Tanto como palo de Atabal para los santos, sucesivamente como San Miguel, Candelo, Anaísa. Y los muertos, cuando mueren, que le quieren sacar su cabo de año, su última noche, nosotros se la hacemos, según nos solicitan. Hace 35 años yo comencé con Tinyo a la UE, comencé desde la edad de 7 años. Primero le hacía hora santa, chiquita, y después de ahí para adelante comencé haciéndole ese maní todos los años. Vino al mundo en obra y gracia del Espíritu Santo. Y según yo no tengo presencia en gran poder de Dios en este maní, yo espero que papá Boye que dejame mucha gracia de misericordia sobre ese pico. El maní significa una gracia y misericordia. Para usted recibir misterio van y misterio viene. Quiero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos perdón de los pecados. Amén. Nosotros recibimos los misterios y hacemos la sesión del misterio. En primer lugar, le invocamos al Espíritu Santo y a Dios para que nos dé la fuerza y la liberación. Luego, tenemos acostumbrado a abrir con el varón del cementerio, no importa de quién sea la fiesta, sino con el varón del cementerio, porque es el misterio de la tierra que siente todos los pasos que uno da.
Luego, ahí le damos paso al dueño de la fiesta, César Miguel Sacandero, el dueño de la fiesta. Y cogemos el jarrón de la división, vamos dando los puntos, vamos invocando, que ya cuando nosotros lleguemos a la silla, ya el misterio está concentrado y puede recibir, y nosotros lo podemos recibir. No lo de, madre mía, y échale la bendición a toda soberanía. El método de nosotros es el petrón. El petrón es el guachimán de una fiesta y el guachimán de los caballos misterios. Que cuando le dan el golpe al palo, el misterio coge fuerza. Eso es una fuerza que te ilumina. Una corriente, como nosotros decimos, una corriente de misterio. Que ya, por lo menos cuando no hay palo en una fiesta, tú tienes que forzarte más para tú llamar el misterio. Pero con el golpe del palo, el misterio se hace un acercamiento más rápido. Ay, San Miguel, me domina. San Miguel te llamó y no me responde, ay, mamá. Ay, San Miguel. Duro gubati ani ai amani du henyu go Duro gubati ani ai amazumara ye O mamu guta pauto la marumo di falumo O mamu hudu tuto la uha batiki no Pogo na mugi nuha bo, wo. Hamano madugu no, baigi ba. Baigi me batu ba, ay matu me baigi ba sa. Baigi me batu ba, ay matu yes I. Otere ute liwa gabure, garifuna liwa gabure. Otere ute liwa gabure. Garifuna liwa gabure ganyare wugurinya agudanye kei ganyara agudanye ihayabi wugurinya agudanye kei ganyara agudanye dere bukute liwa gabure garifuna liwa gabure dere bukute liwa gabure garifuna liwa gabure. Pues esta canción, este guagabo, ¿no? Significa los cimientos, digamos, la columna de las construcciones. La columna
Ese guagabo, esa columna la sostiene cada uno de estos niños, cada uno de los garífunas. Están sosteniendo la etnia garífuna. Derebuguti luagaburi garífuna. Añajin sun garínagu guagdahañin. O sea que Sidu lo sostuvo. Lo está sosteniendo Pal Nabor. Don Doku lo sostuvo. Aquellos que se fueron lo sostuvieron mientras nosotros llegábamos. Ahora nosotros lo sostenemos para cuando aquellos. Así es, esto no muere.